Buenas tardes. Las lágrimas no pueden faltar de todos, de la alegría, de la emoción. Mi siempre querida hinchada de Atlético Nacional, directivos, periodistas, familias y demás asistentes. Franco, durante los últimos 6 meses tuve el privilegio de trabajar a tu lado como entrenador de arqueros de nuestro glorioso club y bien, comprobé lo que ya sabía. Sin dudarlo un instante, durante cada jornada de trabajo, en cada minuto, en cada vivencia, me di cuenta del inmenso ser humano que eres. Siempre. Siempre con la mente puesta en la excelencia, en mejorar en cada ejercicio, en ir por cada balón como si fuera el último, en oír con atención cada consejo y cada recomendación. Es así como puede decir que trabajé con un profesional 100% comprometido con el fútbol y con su posición de arquero, y también con el escudo verdolaga metido en el corazón. En ti, Franco, siempre he visto humildad, buenos modales, carisma y mucha berraquera de esa paisa. Una persona íntegra, un ejemplo a seguir, y bien lo decía mi abuela, a la gente buena siempre le tiene que pasar cosas muy buenas, y eso se aplica en todos, y eso da alegría. Franco, lo que hoy vives es difícil. En este club te forjaste, acá has sudado sangre y nada ha sido fácil. Me pasó a mí, yo también tuve que irme, el destino me puso otro horizonte y con el corazón verdolaga en la mano empaqué y me fui. De esta gran hinchada, la mejor del país y para mí la mejor de la galaxia, porque ellos, nuestra hinchada, no dejan de seducir fácil, no se dejan seducir fácil,
El corazón del hincha verde es para los mejores de entre los mejores y tú lo has ganado a pulso. Es duro, hincha. Sí, Franco. Estos colores enamoran. Esta hinchada todo lo merece y esta ciudad encanta. Pero amigo mío, te lo digo con certeza, acá volverás y siempre estos miles, perdón, millones de brazos te recibirán con el amor y con la mejor ovación. Eso es nacional. Eres verdolaga de pura cepa. Eso jamás se olvida. Busca tus sueños, lucha de nuevo, pero nunca olvides que te acabo, no te olvides de lo que te acabo de decir. En Atlético Nacional te hiciste, de Atlético Nacional eres y de Atlético Nacional siempre serás. Abrazo. Muchas gracias a René Guita y a Franco Armani. Vamos a ver unos videos especiales. Una sola cosita. ¿A quién le gustaría ser arquero? Alce la mano. Hoy a quién le gusta ser arquero. Hoy a quién le gustaría ser como Franco Armani. Alce la mano. Todo eso es lo que logra un héroe como él. Gracias, René. Vamos a las pantallas del estadio de Horacio Girardot y nos preparamos para entregar las placas que tenemos para nuestro gran ídolo.